Pese a los intensos calores que se pueden registrar en esas vacaciones de Semana Santa, el director de Meteorología Municipal, don Antonio Morales Ocaña, mencionó que esto se debe a diferentes cambios climatológicos, pues las altas temperaturas son irreversibles. Cada vez aumenta más el calor y la única opción para protegerse es mantenerse hidratado, pues la mayoría de los casos aumentan las enfermedades. Las altas temperaturas ya no tienen retroceso. Ya, al igual que este cambio climático, cada vez es mayor. Las problemáticas son una serie de eventos, de cosas que se dan, incluso de salud, aumenta las enfermedades, todo esto. Y pues ya a nivel local, precisamente en esta temporada de Semana Santa, se les, pues a la gente, ¿no? Se les advierte de que vamos a consumir abundantes líquidos, ¿no? Permanecer muchas horas al sol para evitar esos golpes de calor, que son desvanecimientos que de pronto empezamos a sentir, podemos desmayarnos y es peligroso. Es peligroso porque también comenzamos a sudar en exceso, perder líquidos y precisamente una de las razones para hidratarnos perfectamente. Por otra parte, Morales Ocaña añadió que son temperaturas que rebasan en ocasiones los 39 grados, por lo que recomienda a toda la ciudadanía colocarse bloqueador y utilizar sombreros y lentes oscuros, ya que en ocasiones no se sienten las radiaciones y puede afectar la piel hasta el punto de generar llagas. El turista, pues, que viene de otros países, tiene esa cultura. Ellos traen sus bloqueadores solares de acuerdo al tipo de piel, se lo aplican, que se debe ser al menos cada 2 horas, estárselo aplicando para evitar precisamente de que vayan a tener problemas, porque ese calor que se absorbe al no contar nuestra piel con un buen protector, pues bueno, durante la noche son calenturas. Ese calor absorbido es una energía que se va acumulando también en nuestro organismo y en determinado momento ya cuando vamos a descansar comienza a surgir y es unas temperaturas que pueden llegar hasta 40 grados centígrados y se vuelven peligrosos. Entonces debemos de hidratarnos y no estar muchas horas al sol y protegernos. Sin embargo, se recomienda no estar expuesto durante largas horas ante las inclemencias del sol para evitar golpes de calor. Con imágenes de Alfredo Mata para Notivisión, Lupita Guzmán.